Vale, vale. Como siempre, la tele esta me hace cosas rarísimas. Pero bueno, no sé, cuando pasa una hora y media o algo así, me sale un salvapantallas y se peta el directo. No tengo ni idea de por qué pasa, lo tendré que mirar, pero no puedo hacer nada yo ahí, la verdad. Siempre, pues, dividiré el directo en tres partes y ya está. Tampoco es un drama. A ver. Comentadme que se me escucha bien y le damos caña, gente. Vale, vale. Ya, como os digo, a la hora y media de directo más o menos me sale un salvapantallas en la tele y no me deja seguir el directo, se me cuelga. Pero vamos, no tiene nada que ver ni con el internet ni nada. Simplemente la consola detecta que la tele está apagada y lo desenchufa. Como siempre, en la etapa 19, la etapa maldita, lo típico. Siempre pasa en la etapa 19, ¿eh? O sea, se nos cae el directo siempre. Nos tomamos el gel mal. Siempre pasa algo. Pero bueno, menos mal que ha pasado antes de empezarla, ¿eh? La etapa 19 hizo de lo suyo. Esta etapa tiene que ser mitiquísima, ¿eh? O sea, es que aquí siempre pasa algo. Siempre cuando llega la etapa 19 se lía la cosa. Bueno, yo creo que ahora ya irá bien, ¿eh? Ya no creo que... De hecho, lo peor de todo, ¿vale? Es que normalmente siempre tengo el mando de la tele a mano, ¿vale? O sea, lo tengo ahí delante mía. Y esta vez ha sido tocar la etapa 19 y me he tenido que buscar el mando por toda la habitación. Estaba el mando bajo la cama. O sea, daos cuenta, ¿eh? Justamente cuando necesito el mando y está bajo la cama. Una auténtica locura. Y encima, escondido ahí... Tengo la habitación, madre mía, si lo vieseis, una auténtica locura. Pero bueno, esta etapa es histórica, ¿vale? La vamos a recordar para siempre. Y nada, y vamos allá, vamos a perder el Tour en esta etapa 19. Vamos a darle caña. Por cierto, dadle like de nuevo porque al quitarse el directo se quitó también el like. Pero bueno, vamos a darle caña. Etapa 19. Ay... La Toussier, no sé cómo se pronuncia esto exactamente. Que justamente el acento francés es más complicado. Nunca he jugado un juego de ciclismo. ¿Es difícil jugarlo? Pues este es el más difícil que puedes jugar a día de hoy. Hay muchos otros, mira, el 2014 es el más fácil, ese lo puedes ganar con cualquier ciclista. Pero justo el 2015 es lo más difícil que hay. Y ya veis que en cuanto a la forma no estamos teniendo nada de suerte. Vamos allá, vamos a ver a cuánto nos quedamos, pero una pena, otro intento fallido para Nibali. Además, como podéis ver, ya empezamos la etapa con una falta de energía importante. Loya dice, ¿qué ha pasado? Pues nada, la maldición de la etapa 19. Llega la etapa 19 y se cae el directo siempre. O sea, le entra miedo al directo y nada, dice... Me piro, que viene lo chungo. Mira, Nero nos dice, recuerdo las viciadas que le pegaba al Tour de Francia 19. También estoy viciado al PCM 2020. Me alegra que al fin saquen los campeonatos de Europa. Sí, esa es una de las novedades que hay esta nueva edición 2021 del Pro Cycling Manager, y son los campeonatos de Europa, que los van a incluir de manera oficial en el nuevo PCM 2021 que sale el 3 de junio, ¿vale? Sale al mismo día que el Tour de Francia a la vez. Y por supuesto tenéis en el canal vídeos de ambos. No he hecho un vídeo exclusivo hablando de PCM 2021, ¿vale? Porque no es mi juego, pero obviamente como me darán la key, me darán la clave, pues sí que tendré que grabar algún vídeo de Pro Cycling Manager, pues comentando un poquito las novedades. Pero donde más nos vamos a enfocar obviamente es en el Tour de Francia, ¿vale? Que es el juego principal del canal. Y ojalá saquen la París Tours en el Tour de Francia 2021. No van a sacar la París Tours. O sea, muchas veces me comentáis, ¿no? Al final del tráiler se ve que está la Flecha Valona, se ve que está la París Tours, pero eso ya lo ponen en los directos de hace tiempo, lo ponen por derechos y tal, pero no significa que esas carreras vayan a estar, ¿vale? No os esperéis ni la Flecha Valona ni la París Tours que salen al final del tráiler. Eso ya digo que ya llevan años poniéndolo al final y nunca acaba saliendo. Las carreras que va a haber, oficiales y no oficiales, ya los comenté en el vídeo que subí el otro día del Tour de Francia, ¿vale? Allí podéis ver, o sea, en la página web oficial de Steam, aunque sirve también para consolas porque es el mismo juego, podéis ver las carreras que hay. Aún está en el aire, ¿no? Lo de el Giro di Como, que no se sabe si será el Giro de Italia. Al final yo creo que no creo, no creo que sea el Giro de Italia, seguramente sea el Giro de Lombardía, pero hay que tener aún, ¿no? Pues una esperanza, ¿no? De que sea el Giro de Italia, porque aún no se ha confirmado nada, ¿vale? Si lo más seguro es que sea una clásica, pero nada, habrá que seguir esperando. Uf, pedazo de etapa se viene. A ver qué decís por ahí. Sí, Nico, este juego es locura. Pues nada, vamos a seguir a partir de aquí. De hecho, daos cuenta, al iniciar el puerto ya somos 13 corredores, Somos 13. ¿Vale? Está por delante Warren Barguil y Adam Yates, que no sé si se llevarán la etapa. Yo creo que sí, Barguil por lo menos tiene bastante margen. Pero daos cuenta, por detrás Bardet, Port, Quintana y Froome. Bueno, Froome está un poquito atrás, pero nada, no os fiéis. O sea, la única opción que tenemos es que Froome esté muy mal de forma, ¿vale? Que esté flechita abajo mínimo, ¿vale? Porque si está igual, nos va a sacar tiempo. Miradlo, o sea, es que ya veis. Ya veis cómo va. Es una auténtica locura. Ya hay muchos que no pueden seguir el ritmo. Juan, un saludo. Y lo peor es que se pone ahora Contador y Quintana a hacer relevos en cabeza, y lo único que hacen es beneficiar a Froome, porque es que tiran del carro, y Froome, pues nada, simplemente se pone a rueda y a sacar tiempo. A ver si Pinot trabaja un poquito también para nosotros. Pero me da rabia, porque es que los buenos están adelante. A ver si aquí a rueda de Pinot hace el trabajo por nosotros. Mira, ahora ataca Pinot. Madre mía. Y aún quedan 15 kilómetros. Venga, voy a atacar un poco. Imposible seguir el ritmo. Como siempre, es una auténtica locura. Nada, me voy a intentar colocar a rueda de Pinot, si es que puedo, y nada, y con el plato pequeño a hacer kilómetros. Esta etapa es una auténtica tortura, Siempre que la juego aquí en directo termino sudadísimo de la tensión, del nervio que tengo. De hecho, cuando jugamos los tours con Froome, ¿vale? Después de ganar el tour con Froome, al día siguiente estaba enfermísimo. Estaba, pero no me podía mover de la cama. Me pasó factura, todo ese esfuerzo. De lo que se sufre, de lo que se sufre aquí. Yo creo que la única manera de que sepáis, ¿no?, cómo se siente jugar este juego, es eso, que lo juguéis, porque es que no hay otra. A lo mejor a la vista parece muy fácil, pero ya os digo que es que jugándolo yo más no puedo hacer. Y también hay que tener mucha suerte. Mucha suerte con la condición de forma, porque es totalmente random. Aún así yo creo que... No creo que me saque 5 minutos en esta etapa, ¿vale? 5 minutos no creo. Nos rematará en Alpe d'Huez seguramente. Aquí a lo mejor nos deja a 1 o a 2. Y luego en Alpe d'Huez nos remata. Ya veréis que sí. Y incluso ya allí no podremos hacer nada porque iremos tan jodidos de energía por no cumplir los objetivos que será imposible. Aunque estemos perfectos, será imposible ganar a Froome. Encima Froome, ¿no? Que es el más potente de todo el juego. Mira, Jaime dice que 2 minutos. Por ahí estará. Yo creo que me sacará, pues eso, alrededor de 3 minutos. Un poco más incluso, 3 minutos y pico. Creo que me va a sacar en esta. Porque es que daos cuenta, es que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Quedamos segundos en el primer tour con Nibali, a 1.55 de Contador, y ahora daos cuenta que el Contador no hace nada. Siempre es uno que va chetadísimo, siempre hay alguien. Mira, daos cuenta, andando ya... Uf, justo. Mira, Wilmer dice en qué etapa vamos. Que alguien se lo diga. Que alguien se lo diga. ¿En qué etapa vamos? Eso mismo. La etapa 19. Donde pasa todo, ¿eh? Se cae el directo otra vez. Siempre pasa aquí. Y a ver, ahora cuando tenga el 16, a ver qué tal. No recuerdo tanto cómo era el 16, porque el 16 estaba muy bien también. Creo que no era tan difícil, el 16 estaba mejor de dificultad, más asequible para todo el mundo. Pero también puede complicarse, ¿eh? Tendremos que esperar a jugarlo. Mira, Froome se coloca en cabeza de carrera. Ya nos quita 2.30 y aún quedan 5 kilómetros. Nos va a quitar, pues como digo, unos 3 minutos más bonificaciones. Yo siempre digo que este juego parece que lo hagan a postas, la máquina o algo. Y luego, claro, para finalizar, Alpe d'Huez, ¿cómo no? ¿Cómo no los Alpes? Vamos. Y lo peor también de este juego es que te atacan siempre. Es muy difícil que te ataquen a 5 kilómetros. Siempre te atacan a los 13, a los 12. O sea, al iniciar el puerto ya están atacando. Y claro, atacando a esas alturas poco puedes hacer. Pues nada, más de 3 minutos nos va a picar Froome. Porque ya nos quita 3 más los 10 segundos de ganar la etapa. 3-10. Es una auténtica barbaridad. Si no llegas a estas etapas con 7 minutos de diferencia mínimo, con 7 minutos está complicado. Muchos decís, con 5 ya gana. No. Estas etapas no. Ya veis que para ganar el Tour hay que hacer un Tour perfecto, como lo hicimos con Froome, ¿vale? En Froome es que prácticamente éramos... O sea, hicimos todo perfecto. Y aún así, llegamos justos, ¿eh? Aún así. Mira, acaba de pasar Froome ahora. Ojo, Valverde. Daos cuenta ahora, Valverde, ¿sabes? Daos cuenta, Valverde. Pues bueno, a ver a cuánto nos quedamos. Yo digo, pues eso, a 1.30 por ahí, seguramente. A 1.30 más o menos, creo yo. Lo que os había dicho al principio. Pues nada. ¿Qué esperas del Tour 2000? ¿Qué esperas del Tour 20.201? Buah, pues no sé si estaré vivo, ¿eh? Ojalá, pero no, que me moriré antes. Yo antes de los 70 ya estoy bajo tierra. ¿Jugarás un tour de este año con Contador? Ya lo jugamos, Jaime, lo tienes en el canal. Mira, de hecho, mira, lo voy a pasar por ahí. Ya tenemos un tour. Hace 6 días que lo subimos. Aquí. Ahí lo tienes. Pues nada, ¿qué espero del Tour 2021? Pues lo veo muy... O sea, viendo las imágenes que han puesto, se ve que han seguido el mismo plan que desde el 2017. No voy a juzgar aún, ¿vale? Porque aún... aún tengo que jugarlo y probarlo. Pero por lo que veo va a seguir la misma línea y eso no es nada bueno. Saludos, amigo, desde Colombia. ¿En qué consola juegas? Pues ahora mismo estoy jugando en PlayStation 5. En Play 5. Del 1 al 10, ¿qué esperas del 2021? Pues un 6,5 o 7, creo yo, ¿eh? Por ahí estará el tema. Y lo peor es que nos quitará también el maillot de la montaña, ¿eh? Vamos a verlo. Mira, ahí está victoria de Froome. Nos quita 3.44. Como os decía, nos queda un minuto. Y daos cuenta la condición que tiene Froome. Daos cuenta, es que no es justo. No es justo, ¿por qué? O sea, estaba de la mejor manera posible. Es que no es justo este juego, de verdad. Van siempre a picar. O sea, encima que es de etapa 19, que estoy jodidísimo. Y a mí me pone en una condición normal y a Froome le pone perfecto. Y justo es el único, ¿vale? Entre los... Daos cuenta, entre los 20. Entre los 25 primeros es el único que está perfecto. Entre los 25 primeros. ¿Cómo se come eso? Pues la máquina. La máquina, gente. La máquina lo hace. Y además, ahora, aunque nosotros tengamos una condición perfecta, tampoco vamos a ganar porque como el objetivo de la etapa no lo hemos cumplido, no hemos recuperado lo suficiente. Y a lo mejor Froome está un poquito peor, pero tiene más energía porque ha cumplido los objetivos. Por tanto, la cosa está difícil. Froome el mimado de este juego. No, Froome no es el mimado. El mimado siempre es... el que va segundo y siempre y cuando el segundo no seas tú, ¿vale? Si tú vas primero, el segundo siempre es el que va fuerte. Da igual, un tour será Froome, otro tour será Contador, otro tour será Valverde, ¿vale? Pero siempre es alguien. Como os decía, ¿vale? Tenemos condición buena, pero dudo ahora que ganemos, ¿vale? Dudo muchísimo que ganemos. Un tour con Simon Yates. Simon Yates en este juego no va cara al aire. O sea, con Simon Yates no se puede hacer nada. O sea, se desfondaría en todas las etapas. Pues nada, vamos allá. Yo veo un tour con Purito y de Gregario vicioso. Pero con Purito podríamos hacer un tour, pero ya no en campeón, ¿vale? Porque en campeón no se podría ganar. Tendría que ser en normal. Y en normal incluso puede que sea más fácil ganar, ¿vale? Con Purito. Pero... en campeón con Purito, como mucho ganar... y sería ir a por etapas y a por el maillot de la montaña. Por la general, no, porque Purito tiene menos de 80 en montaña. Purito se vaya mucho. De hecho, no suele hacer ni entre los 10 primeros en este juego. Y Urán... bueno, Urán al estilo Purito aquí, ¿eh? Urán es al estilo Purito. Y yo juego este juego en Play 3. Sí, también está en Play 3, también. Y no está mal, ¿eh? Obviamente no simula tan rápido como aquí, pero es un buen juego. Bien. Vamos allá. Último puerto, Alpe d'Huez. Y nada, a un minuto, ¿eh? De diferencia sobre Chris Froome. Muy poco. Tampoco entiendo mucho por qué está tirando el equipo de Contador, porque Contador ya no tiene nada que hacer. Uf. cómo van a tirar ya, ¿eh? Y encima es que lo peor es que hacen esta parte dura, ¿vale? Y antes de empezar el puerto ya entras un poco quemado al iniciar este puerto. Vamos. Va, mira, luego al final vamos a hacer, si queréis, una etapa extra. Vamos a seleccionar una etapa solo y la jugamos con Purito, si queréis, ¿vale? Para ver si la ganamos. No sé, podéis elegir el Muro de Huy, Bretaña, una de estas. Creo que es las mejores etapas, ¿no? Para que gane Purito. Si queréis, ¿eh? Si os apetece, al final lo miramos. Y si queréis jugamos una etapa con Purito. Mira, mira Froome ahí. Ya empieza a atacar, ¿eh? Contador también, parece que está fuerte. El Muro de Huy, ya digo que es muy buena etapa. Ya no solo para ganarla con Purito, sino con cualquiera, ¿eh? O sea, con muchos ciclistas se puede ganar. Mira, Lucas dice Purito Rey. Pues va, luego jugamos una con Purito. Y nada, el Muro de Bretaña está muy bien también. Es un puerto muy explosivo para Purito. También esta etapa que tiene un desnivel altísimo, que está en la mitad del Tour, que siempre suele llegar la escapada. Esa también Purito puede destrozar ahí. No, pero ahora un tour entero con Nairo. O sea, no duermo. Mira, de hecho Nairo ahí está atacando. Uf, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? Voy ahí a intentar meterme. Ataca Froome. A ver si aguanto. Pero lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Uf, Contador está fuerte, ¿eh? De hecho, el Tinkoff estaba tirando al inicio del puerto, por lo tanto indica que puede tener un estado de forma muy bueno. A ver, estoy tirando yo aquí en cabeza. Tampoco tengo por qué. Pero bueno, voy a tirar yo. Siempre ahí cogiéndolo por el interior. Siempre atajas un poco. Qué presión, gente. Ahí va Froome, ataca Froome. He visto ahí que atacaba. Ahí va, ¿eh? O sea, lo sé que ataca por el iconito que tiene, ¿eh? Porque hace la intención. Hace la intención de atacar. O sea, ¿veis? Ahora están relevos, ahora están mantenerse en el grupo. Pero cuando ataca sale como una bolita con la intención de atacar. ¿Veis? Ahora. Ahí ataca Quintana. Uf, se va ahora Nairo. Y yo voy justísimo, ¿eh? Ataca Froome. Yo creo que Contador ya se lleva la tapa. Va muy bien Alberto. Ojo con Pinot también. Uf, me cierra Pinot. No me deja meterme por el interior. Ahí prácticamente he atravesado a Froome, ¿eh? He atravesado a Froome ahí. Ataca Froome ahora. Uf. Se me va, ¿eh? Ahí sí que se me va ya. He intentado aguantar lo máximo, pero se me va Froome. Se me va. Uf. Pues nada, veremos cómo está la cosa en esta última etapa. Quedan 5 kilómetros, un minuto. Ojalá esté mal Froome, ojalá. Pero no, vamos, nosotros ya entramos en desfonde. Nada, ahora es cruzar los dedos y tener suerte de que no nos quite más de un minuto. Nos lo va a quitar seguramente, pero nada. Vamos a luchar hasta el final. Y vamos, seguramente nos quite el Tour por nada, por menos de un minuto nos quitará el Tour. Vamos, Nibali. Si os está gustando, dejadme un like, gente. Qué rabia, Froome. Nos quitará el Tour por nada. Froome va a 1.26 y yo a 1.58. ¿Os imagináis que nos lo quita por un segundo o algo así? Nos lo quita por nada. Puede ser, puede ser que nos lo quite por nada. Por muy poco nos quitará el Tour. Vamos, Vincenzo. Últimos 2 kilómetros. Va a ser victoria para Alberto. A un minuto Nairo Quintana. Y luego luego Froome con la bonificación, que es de 4 segundos. Vamos, Nibali. Ahí está. Pasa la meta ahora Contador. Qué justo va a estar esto, Qué justo va a estar esto. Me va a ganar, me va a ganar Froome, pero por nada de tiempo. Vamos. Uf. No puede ser, yo creo que nos lo quita, Nos lo quita. ¿Te vas a comprar el Tour para Play 5? A mí me lo dan, gente, ya sabéis, cada año, desde hace 3 o 4 años me da la empresa el juego. Pues nada, vamos a perder este Tour de Francia por nada, por menos de 10 segundos, creo yo, vamos a verlo. A 8 segundos, decís por ahí. Qué curiosidad ahora, de saber a cuánto nos hemos quedado. Como siempre lo vamos a intentar hasta París. O sea, hasta París no paramos. A 8, a 7, a 4, decís por ahí. A 2. Uf. Daos cuenta, ¿qué es eso? Decidme, ¿qué es eso? 7 segundos de juego es que no es nada. No es nada. Queda mucho de etapas. Esta es la última. Literal. Esta es la última. Mira, estáis ahí haciendo vuestras apuestas. ¡Ah! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! A ver a cuánto nos hemos quedado. A 16 segundos nos hemos quedado de ganar este Tour de Francia, gente. A 16 segundos. Qué rabia, mira, Jaime decía 15, es el que más cerca se ha quedado, Jaime. A 16. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué rabia, che! ¡Qué rabia! No puede ser, es que qué mala suerte, tío. Las dos etapas malditas. Las dos etapas malditas, gente. A 16 segundos, tío. No puede ser. Voy a atacar, obviamente. Voy a atacar aquí. Voy a atacar en París. Pero vamos, lo veo difícil en París, ¿eh? Jesús Moreno está en dificultad campeón, en la más alta. Sí, sí, voy a atacar, no os preocupéis. Lo voy a intentar, que 15 segundos no son nada. Lo voy a intentar. A ver dónde atacamos. Intentaré llevar un ritmo así fuerte. Bien, a ver, habituallamiento y relevos. Eso sí, es que no me queda nadie en el pelotón este. Que aún nos quitará tiempo Froome, ¿eh? Aún nos quitará tiempo Froome. A ver, voy a esperar a mi gente. Bueno, no, a ver, me voy. Que están ahí tirando los sprinters. Todos van justísimos, ¿eh? Mira, ahí está el Quick Step con Cavendish y nada, ¿eh? No se quiere quedar, ¿eh? Froome no se quiere quedar. O sea, ya lo veis que está en cabeza. Por eso os decía, cuando decían, ¿no? En el nuevo Tour de Francia los líderes irán en cabeza de carrera. Yo digo, pero si ya van en cabeza de carrera, o sea, si ya van súper arriba. No sé a qué se refieren, pero... siempre están arriba, ¿eh? Frena a Froome. No, no vamos a hacer guarradas, gente. No vamos a hacer guarradas. Aquí vamos a jugar legales. Aquí si ganamos atacando. No nos vamos a poner a hacer ahí tonterías. Que ya sé que se puede, ¿eh? Ya sé que se puede poner ahí un corredor delante y frenarlo y ganarle así, pero así no tiene gracia. Mira, por ahí vienen los de mi equipo. Vamos a ver si se pone a tirar. A ver. Vale, ahí les he puesto a hacer relevos. Vamos, a ver si abrimos un poco de hueco. Uf, qué rápido se quedan. Y Froome ahí dando órdenes al equipo. A ver si me puedo ir. Voy justísimo, ya digo que voy justísimo y viene Froome detrás. Y es que, o sea, quiere ganar la etapa hasta Froome. Esto es de locos. Esto es de loco lo de Froome, ¿eh? Ya veis, la inteligencia artificial de este juego es inhumana. Es inhumana. Nada, no va a ser posible, ¿eh? Una lástima. Nos quedamos a 16 segundos de ganar. De ganar este tour. Y ya veis, Froome incluso luchando por la etapa. Es que va a ganar Froome. ¡Es que va a ganar Froome! ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Victoria de Froome! Es que, ya os digo, lo de este juego no es normal. Es que, mira, me retiro. Me retiro de YouTube. ¡Me retiro! Pero es que, ¿cómo puede ganar Froome en los Campos Elíseos? No puede ser. No puede ser esto, tío. Poned F en el chat todos, o sea, que íbamos a ganar la Froome. Nah. O sea, Froome gana la etapa. Froome... sprintando por delante de Cavendish, de Kristoff. Esto es de locos. Madre mía. Madre mía. Mira cuántas Fs en el chat. Por eso os digo, que en este juego no es normal lo que pasa. No es normal. No es normal, O sea, la IA va chetadísima, no, lo siguiente. Daos cuenta, gana Froome, Kristoff, Kittel y Contador cuarto. Y con estado de forma negativo. Contador cuarto por delante de Cavendish, pero ¿qué es esto? Que me devuelvan mi dinero. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero mi dinero. Es que voy a llamar aquí a Game en directo. Hostia, que me cae el móvil. Es que aquí estoy. Aquí estoy sudando como un cerdo, tío. Que me devuelvan mi dinero. Otra vez. No, otra vez no. Otra vez no. Mira, al final nos saca 26. Ya no son 16. Nos saca 10 segundos de la bonificación. Y Contador con la tontería, se queda a 2.36, Contador. Este juego es una locura. A ver, Froome, Nibali 26, Contador 2.36. Luego Quintana cuarto, Valverde octavo. Y ya veis, Purito decimosegundo, a casi media hora. Y último, el belga del Cofidis. Y Buchmann, ¿dónde está Buchmann, tío? Mira, el gran Jutarovic. Qué mítico el Jutarovic. Buchmann no lo veo, tío. Buchmann no lo veo. Bueno, por lo menos, como consolación, ganamos la clasificación de la montaña. El sprinter se lo lleva Kristoff, el joven Quintana. El mejor equipo, el Saxo. Y la combatividad, Cummings. Bueno, como os había prometido, vamos a jugar una etapa más, gente. Vamos a jugar una etapilla. Vamos a jugar en campeón oficial. Y vamos a jugar, como os había dicho, con Purito. Ahí está. 80 de media, 36 años. Vamos a ver un poquito los stats de Purito. Ya veis, tiene 81 en aceleración, 81 en media montaña y 79 en alta montaña. No está mal, pero ya digo que para ganar el Tour difícil está. No, un Tour completo no, gente, un Tour completo no. Yo creo que hemos tenido suficiente ya de Tour 2015, gente. Yo creo que hemos tenido suficiente, que hemos jugado. Mira, voy a contar aquí en directo los Tours que hemos jugado. A ver. Mira, hace una semana, un poco más de una semana, empezamos el primer Tour, ¿vale? Que se lo perdimos. Luego jugamos al día siguiente el segundo Tour con Froome, que también lo perdimos, que ese Tour está dividido en dos partes. Y luego jugamos el tercer Tour con Froome, que es el vídeo que dura 4 horas 21 minutos 09 segundos. Ese Tour lo ganamos, ¿vale? Os lo voy a pasar por aquí, ¿vale? Este Tour es el único que hemos ganado en directo con Chris Froome en la máxima dificultad. Y luego jugamos otro Tour con Contador y otro Tour con Nibali. Y luego, por último, hemos intentado de nuevo otra vez con Nibali, pero no ha sido posible. Así que hemos jugado, ya veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tours 2015 en la máxima dificultad. Hemos jugado 3 con Froome, 2 con Nibali y 1 con Contador. O sea que yo creo que ya suficiente caña le hemos dado, ¿eh? Luego en el 2016 ya volveremos a probar. No voy a hacer cambios porque voy a jugar una etapa. Bien, ¿cuál queréis? ¿La de Huy? ¿La de el Muro de Bretaña? ¿O la de Mende? Una de estas tres. Decidlo por el chat. Mende, Muro de Huy o Bretaña. Os leo. Roglic en este año estaba saltando en esquí. Pues la verdad es que sí, Roberto. Roglic aquí ni estaba. A ver, uy, decís por ahí, Jesús Moreno, Juan Sebastián, la última. Vale, la mayoría decís uy, Vale, pues vamos a darle, yo creo que sale la que más. Pues nada, vamos a darle esta etapa número 3 con Purito. Ya sabéis, Purito, ¿no? Que quedó segundo en el Giro, perdió el Giro en la última etapa respecto al canadiense Ryder Heisedal. Y bueno, y también iba a ganar una España, pero que al final se la quitó Contador, atacando desde lejos, le quitó una de las vueltas a España que iba a ganar Purito. Y el pobre se quedó sin nada, Purito, pues eso, tiene muchas clásicas y tal, pero en cuanto a grandes vueltas no tiene ninguna. Mira, ahí está el gran Buchmann. Salimos detrás de Buchmann. Memo está triste. Un saludo para ti. Bienvenido. El gran Memo. DR Dil. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? O sea, voy a dar una semana. Si el vídeo llega a 170 likes en una semana de margen, ¿vale? Porque el vídeo, o sea, ahora somos pocos, ¿vale? Pero normalmente lo suelen ver unas 2500 personas. Si llega a 170 likes, vuelvo a repetir el tour con Nibali. Esta vez sí, la última oportunidad ya, ¿eh? Así que voy a dar una semana, lo voy a mirar a partir de ahora. Y si este vídeo llega a 170, la semana que viene lo volvemos a intentar otra vez con el tiburón. Vamos a darle una última oportunidad. Ya que a Froome le dimos 3, pues a Nibali también. Así que nada, una semana y si llegamos a esa cifra de likes, pues lo volvemos a intentar con el tiburón italiano. Además, así descanso yo un poquito, ¿no? Y me recupero de tantos tours seguidos. Y a la semana que viene, pues le damos el último repaso al juego ya antes de pasar al 2016 y obviamente al 2021. Que sale el 3 de junio, ¿eh? Adriel, ciclista, hola tío, bienvenido. Ya sabéis, este chaval fue uno de los que ganó el sorteo, uno de los sorteos del Tour de Francia que hice en Twitch, ¿vale? Lo ganó en Twitch, éramos 10 personas y vamos, y como éramos tan pocos se hizo con él. Y nada, y lo está disfrutando a día de hoy ya. Me ha pasado ahí unas imágenes por Twitch. Y nada, y traeré más sorteos cuando salga el nuevo juego, ¿eh? Traeré, no sé si 1 o 2 sorteos más cuando salga el 2021. Bueno, cuéntanos, Adriel, ¿te está gustando el 2020? ¿Le estás jugando mucho o qué? Cuéntanos por ahí el chat. Bien, vamos a ir colocándonos ya, no hay ninguna fuga. Con Valverde lo ganas fácil, saludos desde Colombia. Bueno, podríamos intentarlo también un tour completo con Valverde. No sé si os gustaría más con Nibali o con Valverde, no tengo ni idea. Porque un tour completo con Valverde sí que es cierto que no hemos hecho. Bien, vamos a atacar ya a partir de aquí, ya sabéis, esta etapa. Vamos con Purito, uno de los fuertes. No tan fuerte como Dan Martin, como Kwiatkowski, pero en esta etapa es su terreno, Vamos. Bueno, ya veremos, 170 likes en una semana de margen y le damos un tour con Nibali o con Valverde. Haremos encuestas si llegamos, Doy una semana. Ya sabéis que estos vídeos los ve 2500 personas. O sea, de esas 2500, 170 likes y le damos otro tour, otra oportunidad, a este tour. Solo lo hemos ganado con Froome en directo y nos hemos quedado, ya veis, a 26 segundos en esta última jugada. Vamos. A ver si abro hueco aquí. Aún tengo el gel de guaraná. Pues nada, vamos a empezar ya a subir. A 12 segundos tenemos a Valverde. Mirad cómo vienen por ahí. A ver si ganamos, Yo creo que sí, Yo creo que vamos a ganar la etapa. Vienen rapidísimo, vienen todos muy juntos. Normalmente suelen venir más esparcidos, pero vienen ahí Kwiatkowski, Galopán, Valverde, Simon Yates. Vienen los más fuertes. Pero nada, las etapas de media montaña son de las más facilitas, Yo creo que son las más fáciles en este tour. Ya digo, más fáciles que las llanas y les da alta montaña. Pues nada, ahí está, victoria con Purito aquí en el Muro de Huy. Y le sacamos, nada, un buen tiempo a Kwiatkowski, creo que es. No me he dado cuenta de que tenía puesto el directo a 30 minutos antes. Pues yo siempre os aconsejo que de vez en cuando en los directos le deis a F5, si estáis en el PC obviamente, para recargar la página y que no haya tanto delay, ¿vale? Yo os recomiendo eso. Pues nada, ahí está. Victoria de etapa con Purito. Y bueno, el líder en la montaña, pero bueno, como es una etapa suelta, pues no importa esto, ¿vale? Mira, y hemos cumplido un objetivo, ¿eh? Gana una etapa con Purito. Pues nada, ¿eh? Como se había prometido, ahí tenéis la etapa. Voy a borrar las partidas estas. Pero bueno, yo me he quedado un poco loco con lo de hoy, ¿no? Principalmente con el sprint que ha ganado Froome en los Campos Elíseos. Me ha parecido una auténtica ida de olla. Pues nada, gente, espero que os haya gustado este directito, más de chill, a ver cuánto hemos estado. Bueno, 46 minutos en este y luego en el otro una hora y media, pues 2 horas y pico, ¿vale? 2 horas y pico, como os había dicho antes, ¿vale? 170 likes a final de... O sea, hasta el viernes que viene, ¿vale? Si el viernes que viene este vídeo tiene 170 likes, repetimos un tour más, el último, esta vez sí que sí. Y ya haré una encuesta para decidir si lo hacemos otra vez con Nibali o otra vez con Valverde, ¿vale? Bueno, otra vez con Valverde no, porque con Valverde no hemos hecho un tour. Con Valverde hemos hecho un tour rápido, ¿vale? Un tour de 8 etapas. Pero un tour completo no lo hemos hecho nunca. Por lo tanto, ya digo, 170 likes para el viernes que viene y repetimos otra vez tour. Si llegamos, lo avisaré, ¿vale? Y si veis que llegamos, si yo no me doy cuenta, me ponéis un comentario o me escribís y rápidamente iré a verlo y a comprobarlo. Por lo tanto, nada, gente. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Chao.